Muy buenas tardes. En nombre de la ilustre Municipalidad de Vallenar, a través de su Departamento de Cultura, Turismo e Identidad Local, les damos un fraternal saludo y un más cordial de las bienvenidas al ciclo de charlas Colecciones Patrimoniales, Memorias desde el Legado Familiar, iniciativa del Programa Cultural Municipal financiado por el concurso FNDR 6% del año 2021 del Gobierno Regional de Atacama. Saludamos a todos y todas en nombre del alcalde de la comuna de Vallenar, el señor Armando Flores Jiménez, y a todos los presentes el día de hoy que nos acompañan de manera presencial en la sala museográfica del Museo de Vallenar, Alfonso Sanguinetti Mulet, y a través de las plataformas de redes sociales de la ilustre Municipalidad de Vallenar. Asimismo, saludamos a la consejera del Gobierno Regional de Atacama, señora Fabiola Pérez Tapia, al encargado del Departamento de Cultura, Turismo e Identidad Local, señor César Sarricueta Torres, al expositor de hoy, señor Oriel Álvarez Hidalgo, al equipo del departamento, invitados e invitadas. Bueno, empiezo comentando que este ciclo de charlas son una iniciativa que se enmarcan para fortalecer y difundir el valor propio de las distintas colecciones patrimoniales de este museo de carácter provincial. De esta manera partimos esta segunda jornada de charlas de balsa, con la charla, perdón, balsa de cuero de lobo marino, siendo esta un objeto de colección patrimonial presente en este museo desde el periodo del primer director, don Alfonso Sanguinetti Mulet. Esta pieza realza y visibiliza la arqueología del Valle del Huasco y, sobre todo hoy, fortalece la historia e identidad del pueblo chango, recientemente reconocido como el 10º pueblo indígena dentro de la legislación chilena en el año 2020. Nuestro invitado de hoy es un destacado escritor e investigador freirinense, director de la Biblioteca Pública de Freirina, pionero regional con la iniciativa de Bibliomóvil, creador de instancias de fomento lector, historiador y gestor cultural. Podríamos contarles también que se destaca por su valioso aporte a la difusión y puesta de valor del patrimonio material e inmaterial de la comuna, reflejándose, por ejemplo, por sus múltiples libros que transmiten la historia local. Una de ellas nos cuenta La balsa de cuero de lobo y su último constructor, ediciones 2003 y 2012. Por ello, ¿quién más que un experto como Oriel Álvarez Hidalgo para que nos cuente sobre su legado familiar? Y es quien nos acompaña el día de hoy en la segunda charla. Acompaña también Patricia Rivera Figueroa, compañera y funcionaria del Departamento de Cultura. Ya. Ahí estamos. Primero, saludarles con mucho aprecio y cariño a todos ustedes acá presentes y a quienes nos están siguiendo en las redes sociales. A la dueña de casa, señorita Ruth, por la oportunidad de darme de estar aquí ofreciendo esta conversación sobre este valor patrimonial ancestral de mi familia. Ya a la consejera regional, la señora Fabiola, agradecerle la presencia en el día de hoy acá, estimada amiga. Al jovencito director, ¿cierto?, de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Vallenar, gracias por la invitación y por estar acá, ¿cierto? A nuestra escritora, colega, amiga, ¿cierto?, Patricia Rivera, funcionaria también del Departamento de Cultura. También al funcionario del Museo del Huasco, ¿ah?, domeiquino, nacido en esa tierra donde el minero forja su esperanza, Alberto Tapia Trujillo, escritor, historiador, busquilla de todos los antecedentes. Bueno, y también a las caballeros que está presente acá del mineral de la 18, que ha venido el día de hoy a conocer un poquito más de los changos, a la señora que nos acompaña, a mi sobrina que está acá, que es secretaria de la agrupación de changos de Caleta de Chañaral, y a mi ayudante que nos ha acompañado en el día de hoy, y a ustedes decirle que feliz de conversar y de poder decirles a ustedes de lo que es este patrimonio de la balsa de cuero lobo de mi padre.
La primera presentación y lámina que nosotros tenemos es esta. Me puedo correr un poquito, ¿cierto? Es esta, a modo de presentación, que es una fotografía impactante, que es una fotografía llena de emoción para aquellos que descendemos de Roberto Álvarez. Mi padre navegando a la cuadra de Caleta de Chañaral de Ceituno. ¿Cuándo fue eso? Vamos a... Esta fotografía fue sacada por un ballenarino, por una persona que, siendo industrial agrícola, le gustaba el patrimonio y la historia. Esta fotografía es de la Navidad de 1940, 42, 43. Mi padre es el de adelante, ya jovencito, y don Higinio Vergara, un pariente de él. Quiero decirles que mi padre... logramos nosotros atestiguar y logramos certificar de que realmente descendía de los aborígenes changos de Caleta de Chañaral de Ceituno, que una vez ya transportado a los años y ya con su experiencia, se pudo cristalizar y pudo fabricar las balsas de cuero de lobo con la técnica origen, pudo construir con las enseñanzas que mi bisabuelo le contaba y que mi abuelo lo instruía. Vamos a presentarles, ahí está. Mi padre nació el 7 de septiembre de 1912 en Punta de Choro, un poquito más al sur de Caleta de Chañaral de Ceituno. Ya falleció aquí en la ciudad de Vallenar, en el hospital antiguo de Vallenar, un 22 de junio de 1987. Y aquí viene algo que muchos de ustedes se preguntarán. Mi abuelo Nicolás Vergara, ¿ya? Mi abuelo. Y mi bisabuelo, don Hilario Vergara. Y mi papá se llama Roberto Álvarez, ¿ya? Antecedentes y experiencias de familias antiguas, ¿cierto? Nosotros tenemos que aceptarlas como vienen porque antes no habían estos modernos inscripciones que hay ahora. Los niños nacen y se inscriben en forma inmediata. Y mi abuela, que ella era Emma Álvarez Irribarren, perteneciente a una familia tradicional de los Guasos de Carrizalillo, le puso a su hijo mayor Roberto Álvarez, el apellido de ella. ¿Ya? Así que los primeros pasos que dio mi papá fueron en Punta de Choro, con este matrimonio de mi abuela Eva Álvarez Iribarren y don Nicolás Vergara, su padre y mi abuelo. Esta familia Vergara, mi bisabuelo y mi abuelo, descendían directamente de los pescadores, ya recolectores, pescadores, recolectores de marisco y pescado en la zona de Punta de Choro, Caleta de Chañaral, hasta Huasco, la cuadra de Huasco y hasta las alturas de Coquimbo por el sur, ¿ya? Y lo hacían en esta típica embarcación, ¿ya? Que encontraron los españoles y se sorprendieron los españoles cuando llegaron a las costas principalmente del Huasco y de Coquimbo, donde veían que los aborígenes que de determinado momento se escurrían entre los islotes y arrancaban, ¿cierto?, en una embarcación que flotaba con una maravilla tremenda y era la balsa de cuero de lobo. A la llegada de los españoles, se sorprendieron con este notable invento de los hombres de mar, ¿ya?, de los camanchacos. Camanchaco significa hombres que cazan en la niebla, ¿ya?, y chango... viene, ¿cierto? No me gusta mucho decirlo, pero chango es como que son hombres del mar, como que son tranquilos, como que el apelativo que le decían que éramos un poco tonto, que éramos aquí, de tonto no tenemos nada los que descendemos de los changos, sobre todo, ¿cierto? Que es una tarea y es una vida de esfuerzo, de dedicación y de querer principalmente al mar, su entorno y sus productos. Esta familia
de los Vergara y de otros, de Cruz Grande, de Chungungo, de Punta de Choro, de Caleta de Chañaral, siguieron usando a través del tiempo este artefacto navegable que es la balsa de cuero de lobo, ¿ya? Y me llego y me adentro en Caleta de Chañaral de Aceituno, donde vivía la familia de mi madre, ¿ya? Donde vivía Juana Hidalgo, que es mi mamita, que era mi madre, ¿ya? También ella debió haberse llamado Juana Espejo, pero mi abuela María, que era María Díaz, ¿cierto? Ella se la proporcionó siendo una niñita a la madrina, que se llamaba Rosa Hidalgo. Y la madrina, como vivía cerca de Cruz Grande, de la Higuera, donde había registro civil, fue y le puso el apellido de ella a mi mamita, que se llama Juana Hidalgo. Y este, disculpen, no estoy acostumbrado con esta, y esta, y ese señor que está ahí era el, mi abuelo, el padre de mi mamá. Le quería mostrar yo esta fotografía, estimados amigos, sobre todo a los historiadores presentes acá y a los amigos que nos están viendo en la casa. Miren, en Caleta de Chañaral de Aceituno, un muelle de embarque de minerales en esa época, ¿ya? Y miren, con vías de estos trenes chicos de carga, y ahí vaciaban en ese buzón hacia los faluchos que se encontraban surtos ahí. Y ahí llegó a trabajar este jovencito, que era Roberto Emilio Álvarez, con las balsas de cuero de lobo, aprovechaban ellos de embarcar ciertos minerales a los barcos que seguramente estaban por ahí en ese sector, y vivía aquí en Caleta de Chañaral esta princesa chiquitita, rubia, crespita, que era mi mamá, y mi papá era un chango auténtico, ¿ah? Chiquitito, morenito, mi padre. Ese es Caleta de Chañaral a los tiempos ya modernos, dijéramos así, en los años 30, 40, 50. Una o dos embarcaciones habían en el sector. Uno de esos debe ser el bote de mi papá. Y ahí empieza la historia de este matrimonio, de este amor, ¿cierto?, de esta unión familiar de Roberto, mi papá. Esta fotografía se las tomé yo, y mi madre Juana y mi padre Roberto. ¿Qué traía este matrimonio entre sus manos? ¿Qué traía don Roberto Álvarez para dejar un legado a su familia? ¿Qué traía la señora Juana Otilia Hidalgo para legar a su familia? Por supuesto, mi madre, el cariño, ¿cierto? El respeto que había que tener en la familia, quererse. Nosotros somos una familia muy unida, los hermanos, los sobrinos nietos, los amigos, ¿ya? Y ella fue la artífice de que en estos momentos conformemos en un lugar tan apartado, en un lugar donde era difícil acceso, no iba nadie, ¿cierto? En un lugar se crió esta familia en Caleta de Chañaral de Aceituno y se transformaron desde la familia de mi abuelo por parte de mi mamá en uno de los primeros habitantes de Caleta de Chañaral de Aceituno. Un día nos juntamos todos, ¿cuál era el producto de ese matrimonio? Y ahí están, y no estamos todos, porque nos juntamos como 50, 60, ¿cierto, Yanna? Y en realidad que la familia es mucho más grande, porque nosotros fuimos 10 y 13 hermanos. ¿Por qué digo 10? Porque nosotros nos acostumbramos a que éramos 10, pero en los años 40 y en los años 50, mi mamá tuvo 3 hijos más, los que lamentablemente fallecieron a temprana edad, producto de esas epidemias, de esas fiebres que daban. Aurelia, mi hermana mayor, ¿cierto? Ociel,
que están en el cementerio de Chañaral de Aceituno, que es el cementerio de la localidad, y Chañaral de Aceituno, que era el pueblo más poblado que había en la zona, y mi hermano Raúl, que falleció de los 6 años, está en el cementerio de Domeico. Ahí siempre lo vamos a ver. Y Roberto II, fallecido lamentablemente por COVID hace 5 meses atrás. Mi hermano Fernando, que es el menor. Juan Atilio, que vive en Freirina. Héctor, que vive en La Serena. Y todos han sido casi pescadores. Pedro Emilio, mecánico. Gustavo Alberto, los nombres, ¿eh? Pedro Emilio, Héctor Juan Atilio, Fernando Antonio, ya yo les voy a decir por qué. Y mi hermana Juan Emilia, mi hermana Esther Mila, que en este momento es la matriarca de la familia, y Undalicio el mayor, Undalicio del Carmen. Y ahí está Oriel Uldárico. Ya, claro que sufrí bullying yo, en el colegio, en todos lados. Todavía mis hermanos, mis amigos me dicen, hola, Uldárico, hola, digo yo nomás. Ya es por un tío querido de mi madre. Y ahí está, cierto, la familia, y de aquí han nacido tantos hijos, tantos nietos, tantos bisnietos de mi papá, que conforman esta familia changa, esta familia auténtica y una de las familias más arraigadas desde los tiempos idos en Caleta de Chañaral de Aceituno. Trabajaron en una balsa de cuero de lobo con mi papá II. Él dice que mi papá navegaba con él siendo niñito, ya. Undalicio también anduvo navegando en la balsa de cuero de lobo, que ya vamos a conversar qué es lo que es, cómo es, y los demás, cierto, participamos en los procesos de construcción de la balsa de cuero de lobo. Participaron mis hermanos principalmente, todos ellos, ya, y yo me lo perdí. Yo me perdí la construcción de la balsa de cuero de lobo que está en el Museo de La Serena, que ya vamos a conversar de eso. Por estar en la ciudad. Y Gustavo Alberto, mi hermano Gustavo, fue el que le ayudaba a mi papá, el que miraba cómo se hacía, cómo se recolectaban las espinas, cómo se cazaban los lobos, y es el último, ahora sí, en Caleta de Chañaral, constructor de balsa de cuero de lobo. Mi padre, navegando en su falucho a la cuadra de Caleta de Chañaral, ahí se ve que hay una casa, por allá estaba la casa de nosotros, una majada que había por allá, y por ahí había unas instalaciones de una empresa Salazar y Yarge, y no había más casas en la caleta. Esa foto debe ser como del año 1960 aproximadamente. Cuando llegan a la zona esos años, a fines de los años 50, y principios de los 60, algunos investigadores buscando algún sitio arqueológico, digo, algún indicio de qué lo que fue el lugar, y se encuentran ellos principalmente con esta novedad de que ahí había un chango que construía balsas de cuero de lobo. Ellos fueron Jorge Irribarren Charlín, cierto, el creador del Museo Arqueológico de La Serena, junto con otros arqueólogos. Pero principalmente yo nombro a estos tres que nosotros conocimos desde niños. Don Virgilio Chapacase, cierto, que el doctor llegó varias veces con don Hansa a la caleta. Incluso nosotros estábamos enfermos y me acuerdo que una vez metió una cuchara y dijo, no, este niño está, no sé qué es lo que tiene. Era el doctor Virgilio Chapacase. Mire, tuvimos nosotros la oportunidad de conocer estas eminencias, científicos, estudiosos, en Caleta de Chañaral. Cuando don Alfonso llega por allá, cierto, a través de las autoridades de la época, y concluyen con el hito que nosotros vamos a conversar en breves momentos más. Pero me detengo en Hans Niemeyer Fernández, ¿quién? A la postre se hizo amigo ya de mi padre. Esa es la estrategia que él ocupó, porque después lo ocupó mi hermano Gustavo Alberto también con unos cineastas amigos, para poder lograr que mi papá recreara una balsa de cuero de lobo
Hans Niemeyer se hizo amigo de mi papá, ¿ya? Y a través de la amistad empezaron a recrear la balsa de cuero de lobo. Ahí está don Hans Niemeyer. Yo fui a La Serena con mi esposita, fuimos con mis hijas a conocer a Hans Niemeyer y a sacarle las últimas informaciones para el libro que la señorita Ruth recibe de 100, La balsa de cuero de lobo y su último constructor. Pero él tenía un libro que se llama, ¿cierto?, La balsa de cuero de lobo de Chañaral de Aceituno. Aceituna, no Aceituno. Y lo fui a conocer al Museo Arqueológico de La Serena. Y nos sentaron, ¿cierto?, y él preguntó, ¿a qué hora va a llegar el hijo de Roberto? Que tanto rato que estamos esperando. Y yo estaba sentado al lado de él. Entonces le dijo, ¿cómo te imaginas tú?, le dijo el arqueólogo don Gastón y don Alberto, que estaban ahí. Le dijo, ¿cómo te imaginas al hijo de Roberto, de tu amigo Roberto? ¿Cómo era él?, pues dijo. Ah, de pescador, curtido por el sol, y resulta que yo andaba de corbatita, muy con un ternito. Yo soy el hijo de Roberto, le dije, soy Oriel. Y él se sorprendió de ver, ¿no?, un pescador, ¿cierto?, vestido como pescador, a lo mejor, que ya nadie se viste así, de mi hermano, con las típicas boinas, ¿cierto? Y me decía a mí, y me dijo, tú eres el hijo de Roberto. Se emocionó. Yo también me emocioné porque yo soy un tipo muy, como le decía yo, mi mamá nos enseñó a quererse con sus amigos. Y ahí volví a ver a Hans Niemeyer y lo invité que fuera a la caleta y me di el gusto de que fuera a la caleta de nuevo don Hans a ver la tierra de su amigo. Y ahí se hizo amigo Hans Niemeyer y a este señor le debemos nosotros, la familia. Los que les gusta la historia, la gente que sabe de patrimonio como ustedes y la gente que ha aprendido a valorar y a saber que hay una balsa de cuero de lobo en Atacama, en Freirina, se debe a Hans Niemeyer. Y se escribían. Fíjense que se escribían. Mi papá nunca fue a la escuela, pero mira la letra, qué bonita. Es como las letras de los profesores antiguos cuando a uno le enseñaban caligrafía en la escuela. Él, Hans, recibí carta y las balas, bala con V, ¿ya?, con el señor Alfredo Salazar, su amigo. Está bien expresarle, luego a ir a la Casa de los Lobos, para ir a la Casa de los Lobos, enseguida cuando ya esté trabajando en la balsa, le enviaré para que usted sepa, así que va a hacer un viajecito a verme a trabajar. Por eso le quería avisar pronto. Me pide que trabajar las balsas, se despide con saludo Roberto Álvarez, marzo 29 de 1965, y abajo le pone Chañaral. ¿Qué documento más importante para nosotros, para la familia? ¿Qué documento más importante para el acervo de Hans Niemeyer, pero también, cierto, para ustedes? Porque esto traspasa a la familia, traspasa a Caleta de Chañaral, y esto es un material que debe ser atesorado por todos los freirinenses y atacameños. Ahí hay otra carta escrita por mi padre que está en ese libro de Hans Niemeyer. Y llegamos al momento en que empieza mi padre a recrear estas balsas de cuero de lobo. Para eso tuvo que viajar a la isla en su falucho, acompañado de sus hijos mayores, acompañado de algunos vecinos de la caleta. Por ejemplo, ese es don Vicente Campuzano y empieza a fabricar la balsa de cuero de lobo. Fabricar la balsa de cuero de lobo, primero hay que cazar los 4 lobos que se necesitan para una balsa grande, grande la balsa. Los lobos tienen que ser iguales, de la misma edad, sin ninguna marca, sin ninguna herida, ¿cierto? Y se le va dando forma a la balsa. Mis hermanos son los entendidos, ¿ya? Yo solamente copié la técnica y lo que ellos relatan, yo, basado en los estudios de Hans y en los estudios de mi hermano, pudimos recrear lo que era el método de construcción de la últimas balsas en Caleta de Chañaral de Aceituno. Y el relato de mi papá decía, primeramente se realizaba la operación de la Casa de los Lobos Marinos, para el cual se empleaba una carabina Winchester 44, ¿eh?, igual que en el oeste.
Mi padre era un experto tirador, por lo que siempre le daba al lobo en la parte de la cabeza y para que no sufriera, cierto, ninguna rotura el cuero. La excursión se hacía a la isla Cheñaral, compuesta de 3 o 4 hombres, requería una pericia extraordinaria para cazar el lobo, y una vez llegado ya a la playa se procedía a descuerarlo y a darle forma, a secar el cuero y darle forma a las piernas para hacer estas balsas de cuero de lobo. Ahí están las dimensiones de la balsa, ¿no? De 2,50 metros de longitud, un ancho de 1,10 metros más o menos, una altura de 60 centímetros y un diámetro de una pierna más o menos de 50 centímetros. Ahí están los cortes de las dos piernas y están los maderos que unen las balsas. Esa es la costura transversal que se hacía para unir los cueros, ¿ya? Entonces tenían que ser absolutamente herméticos y llevar azogue y llevar, cierto, estas espinas. Esos, dijéramos, clavos que se ven ahí no son clavos, son espinas, ¿ya? Son espinas de cactus bien gruesas y que le iban dando la forma para sellar definitivamente la balsa de cuero de lobo, que así, sin las amarras, se veía así, de esa forma. Esa es una pierna de la balsa, cómo se veía a través de uno de los costados. Las maderas que componen la balsa de cuero de lobo son precisas y diseñadas para el tamaño de la balsa de cuero de lobo. Ese es un dibujo de las balsas de cuero de lobo de los aborígenes changos de todo Chile. Esa es la nomenclatura de la balsa de mi padre. Así es la balsa, ¿ya? La hacía de esa forma porque así se lo enseñaron los abuelos, así se lo enseñaron los bisabuelos y los pescadores, porque llevaba un sector, esa es la popa, eso es lo que abre las olas, ¿ya? En ese lado, ¿cierto?, se alojaba, por ahí tiraba las redes mi papá o los abuelos, ¿cierto?, hacia el bar, y ahí llevaban un contrapeso. Este contrapeso lo iban botando, que a lo mejor eran piedras, me supongo yo, y que después, a medida de que iban sacando los pescados, iban botando el peso, iban haciendo, ¿cierto?, el lastre suficiente para que no se diera vuelta la balsa. Y la balsa era hermética, producida con un azogue que lo hacen de un aceite del lobo, más la sangre, más una tierra arcillosa, que daba un blindaje absoluto y total para la balsa de cuero de lobo. Este es un conjunto de fotografías tomadas por Harney Meyer el año 1965, cuando se concluye el proceso de construcción de la balsa de cuero de lobo, que está y era dirigida y era para el Museo Arqueológico de La Serena. Ahí está el falucho de mi papá, ahí va mi padre, ahí va mi hermano Gustavo. No, si le decía yo que él era muy busquilla y andaba siempre al lado de mi papá y aprendió a construir la balsa de cuero de lobo, y ahí va don José Vicente Campuzano. ¿Qué momento más emotivo debe haber sido para mi papá, para don Hans y para las personas que le ayudaban a mi papá, en el caso de Vicente y de sus hijos, ver fondeada la balsa de lobo? ¿Cuántos años pasaron para que mis abuelos o los aborígenes se reviviera este momento? Esto fue en 1965 en Caleta de Chañaral de Aceituno. Ahí está mi papá navegando en la balsa que hizo para Harney Meyer, y ahí está con don Hans. Sí, don Hans, y ahí está mi papá navegando el año 1900. Ahí está el muelle de Caleta de Chañaral, que hoy día es un muelle turístico. Y allá está lo que quedaba del muelle de embarque de minerales de la mina de la 18. La balsa instalada, bien armadita, bien derechita, bien, ¿cierto?, en el Museo Arqueológico de La Serena. Porque mi hermano Gustavo ha tenido que ir 2 o 3 oportunidades a arreglarla.
Ahí está la balsa un poco desarmada. Esa foto la tomé yo el año 2003 cuando me encontré con Hanni Meyer ahí en el museo. ¿Ya? Pero ahora está bien armadita. Y esa fotografía es del Centro Cultural La Alameda. La tomé yo el año 2018 o 2019, ya que la balsa viajó a una exposición que estaba en el subterráneo del Palacio de la Moneda con motivo de una exposición de ballenas, de objetos marinos, etcétera. También debo decirle de que mi hermano Gustavo y mis otros hermanos debieron de firmar un documento autorizando a las autoridades que esta balsa viajara hasta Australia, tengo entendido, a la Exposición Mundial de Artefactos Navegables. La balsa de cuero de lobo estuvo representando a Chile, a mi país, a mi región, a mi comuna y a mi caleta de Chañaral, ya todo lo pongo en mí, en esa exposición mundial, y estuvieron ahí con las embarcaciones chinas, con las embarcaciones de todo el mundo, ¿cierto? Esta balsa estuvo casi un año fuera de Chile. Y empiezan, a partir de la construcción de la balsa de cuero lobo en el año 63, 64, 65, empiezan a escribirse artículos y empieza a conocerse la historia de este chango que vivía en Caleta de Chañaral de Aceituno, que era mi padre. Y empieza, ¿cierto?, a conocerse la caleta así someramente, así tímidamente, además del pescado y de los locos riscos y mariscos que salen ahí, empieza a conocerse la historia de este hombre que construía balsas de cuero de lobo. Y la balsa que está en la ciudad de La Serena, estimados amigos, damas y amigos en sus casas, en su trabajo, es navegable. Esa balsa que está en el Museo Arqueológico de La Serena, obvio que por los años y por razones de seguridad, ¿cierto?, y por el cuero que se puede dañar, no es propicio meterla al agua. Y ahí está, y hemos llegado a lo que es el Museo del Huasco, donde estamos nosotros dando esta charla, esta conversación, pues mi padre se encuentra ahí construyendo una balsa de cuero de lobo a escala. Es esta balsa que está acá, es esta balsa que mi padre construyó para las autoridades de la época y contactados por don Alfonso Sanguinetti, de Vallenar, y también por el intendente de la época. Y el intendente le pide a mi papá que construya dos balsas en réplica, que esta es una réplica, una para Vallenar y el otro para Copiapó. En el Museo de Copiapó está la otra balsa que mi padre ya entraba en años, ahí está mi papito, ¿cierto?, construyendo la balsa, ahí está mi hermano Fernando y ahí está Miguel Ángel, un amigo de la familia y amigo hasta el día de hoy, ¿cierto?, Miguel Díaz, que vive en Punta de Choro, aprendiendo lo que era esto, ¿ya? Y ahí está construyendo. Este documento especial, que podemos convidárselo al museo de acá, me hacen acordar ustedes, para que esta foto quede acá en el museo, la original, porque junto con esta, ahí están las manos, mi papá está construyendo esta balsa que tienen ustedes, amigos, aquí en el Museo de Vallenar. También otra foto inédita, que esta la consiguió mi hija mayor, Paula, que una amiga en Santiago la encontró en una biblioteca, en un museo, y se la mandó hace poco tiempo atrás, hará un año, y esta foto es inédita. Ahí está mi papá con la balsa que tienen ustedes aquí en Vallenar. ¿Ven? ¿Se fijan? Que es la misma, ¿ya? Me da la impresión que está un poquito largo ahí, ¿cierto? La madera está un poco, se ha corrido con el tiempo. O es esta o es la que está en Copiapó. Pero es al mismo tiempo mi papá construyó las dos balsas, ¿ya? Y empieza esto a darse a conocer y llegan los equipos de televisión,
los periodistas empiezan a conocer y nosotros empezamos a decir, sí, nosotros somos changos. Nosotros somos descendientes del último constructor de balsa de cuero de lobo. Y un día, porque somos buenos para juntarnos nosotros en la familia, nos juntamos y organizamos la agrupación descendiente del último constructor de balsa de cuero de lobo de Caleta Señoral de Aceituno. Largo el nombre, son parecidos a los libros míos, ¿sí? Pero en el título encierra todos los valores que debe tener, ¿cierto?, una organización, un libro, un lugar, ¿cierto? Entonces empiezan a llegar los equipos de televisión, empiezan a llegar las publicaciones nacionales e internacionales, y nosotros gritamos a los cuatro vientos que en Caleta de Chañaral habían changos auténticos. Y teníamos la patente, que es la balsa de cuero de lobo. Teníamos el certificado, que era la balsa de cuero de lobo. ¿Ya? Entonces, y ahí está mi hermano, segundo, fallecido hace pocos meses atrás, y está el equipo de la productora Ojo Chango, y ahí está Rodrigo Terrero, un amigo que logró convencer a mi hermano Gustavo que le fabricara una balsa de cuero de lobo hace más o menos 10 años atrás. Pero obvio que ahora con todas las leyes de protección a los animales que hay, en que estamos de acuerdo, ¿cierto? No se pueden cazar los lobos en Chañaral de Aceituno. Por lo tanto, mi hermano Gustavo empezó a investigar, empezó a practicar cómo poder hacer que una pierna de un material sintético flotara, y lo logró. Perseveró, íbamos a sacarle fotos, íbamos a decirle a mi hermano que cómo iba la balsa. Sí, espérate un poquito, si el asunto decía no es tan fácil. Así es que entre talla y talla, entre conversación en conversación, mi hermano logró construir la balsa de cuero de lobo, y ahí está el día en que prácticamente se usó para navegar. Ahí está mi hermano Gustavo. Ahí está Rodrigo Terrero y todos los amigos que nos acompañaron ese día, el alcalde de la época, Roberto Bruzón, están los periodistas, ahí está Jorge. Y ahí ese soy yo. ¿Ah? Y ahí me da a mí todo el material para construir este, para editar este libro, en realidad que esta foto debió haber ido antes, para escribir este libro. Que se llama El último constructor de balsa de cuero de lobo, de Oriel Álvarez Hidalgo. ¿Por qué puse esa foto ahí? Bueno, ahí son unos turistas, ahí eso es acumulación de conchas de loco. Allá está la casa de mi papá y mi mamá, allá está la casa de mi tío Juan González, la casa de mi hermana Juana, con Juan Ávalo, ahí hay otra casita más, y al lado de acá estaba la casa de mi hermana Esther Mila. Del mi hermano Esther, y no había más casas en la caleta. Entonces, ese libro nos dio la posibilidad, como familia, de poder ya documentar lo que era la balsa de cuero de lobo de Chañaral de Aceituno. Ahí está mi hermano Gustavo. Ya, si decimos que mi papá él era el último constructor de balsa de cuero de lobo, también el último constructor de balsa, ya, de material sintético, pero balsa. Usando toda la técnica que mi papá le enseñó, toda. Está con espina, está cosida con espinas de cactus, está impregnada con aceites y adentro lleva un material que flota, ¿ya? Y esa es la balsa de cuero de lobo, y ahí está mi hermano navegando un día 21 de mayo, la tiramos al mar nosotros como simbolismo, ¿cierto?, para el mes del mar. Ahí está él llegando de su primera navegación. Y ahí estamos los hermanos que estábamos presentes ahí en ese día. Está Fernando, está Pedro Emilio, está Gustavo y estoy yo ahí ese día memorable. Ya otro día, ¿cierto?, ahí navegando con una ex intendenta de la región de Atacama. Ahí estoy navegando yo con mi hermano Pedro. Nunca me dejaron los niños subirme a los botes, yo gobernar los botes, prendernos. Nunca me dejaron. Siempre, no, tú pelado ahí nomás. Pelado me dicen en la familia. Así es que ahí yo atrás, ¿ya? Hasta que organizamos esta agrupación de changos para poder cristalizar, para poder
decir al mundo que los changos existían. Yo leí una crónica que la tengo puesta en mi casa y en la casa de mi familia, está en todos lados, ¿cierto? Y en el museo, en Caleta de Chañaral, el museo de mi papá, que se inauguró hace pocas semanas atrás, una crónica donde decía, ¿existen o no existen los changos? Y ahí describen que los changos existen y que había una familia en Chañaral de Aceituno. Por lo tanto, se creó esta organización, Agrupación Changos Descendiente del Último Constructor de Balsa de Cuero de Lobo, en Atacama, Chile, en la comuna de Freirina, Caleta de Chañaral de Aceituno. Ahí está mi hermano Fernando, tesorero de la organización. Ahí está mi sobrina Yasna, ¿cierto? La secretaria que tenemos nosotros. Y ahí está Felipe Rivera Marín, nuestro presidente. Él es sociólogo Felipe ha postergado trabajos, ha postergado tiempo, ha postergado muchas cosas por estar en la caleta, por empaparse, por liderar, por viajar, por llamar por teléfono, por ir al Congreso, por mostrarse, por testimoniar que nosotros existimos y que eso se concreta con el reconocimiento del pueblo chango. Mi padre, tomando nota, ya porque él era, trabajaba para una firma también ahí, recibiendo locos, y ahí en ese cuaderno anotaba las cantidades de locos que sacaban en el día en Caleta de Chañaral. Otro día, cuando falleció mi sobrino Roberto Antonio, yo decía de que en esa época se sacaban 20.000 locos diarios, y sale una voz entre el público y dice, no eran 20, 50.000 locos diarios en la caleta, 50.000 locos diarios. Y mi papá, a veces yo le ayudaba a contar, así que yo tenía que ir a contar con las tablas de multiplicar y él solamente con unas rayitas, con un código que usaba, y no se le iba nada. Por lo tanto, estimados amigos, la balsa de Cuero de Lobo queda impregnada, transcurre en el tiempo. La balsa de Cuero de Lobo es un instrumento histórico patrimonial que es de todos los atacameños, es de todos los freirinenses, es de todos los caletinos, es de mi familia. Es una herencia que nos dejó mi abuelo Nicolás, mi bisabuelo y mi padre Roberto, cuyas banderas la tomó mi hermano Gustavo para poder concretar esta idea, y la tomó Felipe, la tomó Fernando, y todos mis hermanos, sobrinos, que se sienten orgullosos de pertenecer a esta casta, de pertenecer a esta tradición de los constructores de balsa de Cuero de Lobo. Algunos nacimos junto al mar, nacimos en Caleta de Chañaral, pero algunos, cierto, nos dedicamos a otras cosas, nos fuimos pescadores, pero sí llevamos en la sangre lo que es ser chango, lo que es ser pescador, y orgullosamente decir que pertenecemos a una etnia y a una cultura en este momento, a un pueblo originario de Chile, que son los changos, que son esos hombres que navegaban ahí, que es similar a la navegación que hacía mi papá con Don Higinio, a ese hombre que va ahí, que también emulaba, cierto, a los que nosotros nos hemos transportado, que esa gente que trabajaba de esa forma, recolectando marisco y pescado para subsistir, hace muchos años nosotros experimentamos y vivimos lo que era comer, los sabores, lo que era bañarse todo el día, que la entretención que teníamos cuando era chico en la carrera era bañarse, y de comer pescado rico, de comer marisco y de comer muchas cosas que lo da la costa, que le da el mar. Y uno, de cada lugar que tiene, siendo minero, endomédico, siendo agricultor en las haciendas, siendo un hombre de oficina, un empleado público o un pescador, debe sentirse orgulloso de su tierra y de su gente. Concluimos, ojalá que les haya gustado esta conversación, porque el tiempo, cierto, es importante para todos. Muchas gracias. Permiso. Muy
Muy buenas tardes, Oriel. Ya sé que lo has dicho, pero fundamento mi pregunta. Conocemos que esta pieza arqueológica identitaria del pueblo chango se encuentra en exhibición y resguardo en el Museo de La Serena, a escala real. Está en el Museo de Vallenar desde sus primeros años de la creación de este recinto, 1968, y recientemente en la sala museográfica de la Caleta Chañaral, que la conocemos, y en el tiempo justo del reconocimiento del pueblo chango. Mi pregunta, ¿cómo se siente usted como uno de los principales impulsores de esta transmisión changa? ¿Cuál es su opinión personal? Una emoción tremenda. No quiero emocionarme, ¿no? Pero, ¿qué diría mi mamá? ¿Qué diría mi papá de haber logrado lo que nosotros con tantos años, tanto esfuerzo, tantos ejemplos que te podemos dar, Patti, para poder lograr algo que ellos ni se lo imaginaban? Con mi mamá nunca conversamos que íbamos a ser un grupo, que íbamos a ser una organización, menos que íbamos a ser reconocidos como aborígenes changos. Con mi papá, ¿te imaginas si yo le hubiese traído a mi papá todos los conocimientos que él tenía? Porque tuvimos conversaciones largas, ¿ya? Entonces, yo me siento muy orgulloso, pero no es mi orgullo solamente. Es el orgullo de todos, empezando por mi familia, por la familia que yo tengo todos los días, que es mi señora, mis dos hijas y mi querido nieto José Pedro. Sino que es de mis hermanos, de mis sobrinos. Nosotros cuando nos juntamos, cuando decimos ya falta poco, cuando algún día nos reconocerán, algún día nos tomarán en cuenta. Fíjate que nosotros fuimos, el Consejo de la Cultura de esa época nos invitó a Alto del Carmen, a una reunión de una consulta indígena que se venía. Así se llamaba ya, ¿no, Ruth? Algo así se llamaba, ¿cierto? Y fuimos nosotros en caravana. Fuimos con mi hermano Atilio, Víctor Bitoco, fuimos con Perucho, Atilio. Oye, si era un grupo de... Más íbamos a conocer, a ver, pero íbamos a ver qué es lo que era. Nos sentamos ahí en la Casa de la Cultura y están los hermanos Diaguita, están los hermanos acá, ¿cierto? Todas las culturas presentes de la región. Y, dice, y también tenemos a los changos de Caleta de Chañaral. ¿Y sabes tú que todos se dieron vuelta así? ¿Se acuerda, hermana, que está por ahí? Todos se dieron vuelta y dijeron, ¡ah, los changos existen! Entonces, como yo soy el más bueno a hablar, ustedes se dan cuenta que llevo una hora hablando aquí y no me canso, y les expliqué que nosotros teníamos Caleta de Chañaral, ¿cierto? Enseguida viene Yasna, y Yasna empieza a participar en todos los encuentros nacionales que hay sobre la cultura y sobre la consulta indígena. ¿Ya? Y le decían, ah, usted es changa. Y como ella es rubiecita, no cabía en el género de que nosotros pertenecíamos y éramos changos. Orgullosamente nos sentimos muy felices de esto, Patti, de pertenecer al pueblo chango. Muchas gracias, pero tengo otra. Díganos, otra tenemos todo el día. ¿Cuál es la proyección de visibilidad para la comunidad? A ver, tú lo dijiste, ¿cierto? Que la gente, a nosotros nos gustaría entregarles a todos, ¿cierto? Nuestro conocimiento. A través de una visión, a través de la exposición, ¿cierto? De los museos, de que conozcan la literatura, ¿cierto? En la biblioteca digital, en la biblioteca de la provincia están los libros, pero más que todo, ¿qué nos gustaría a nosotros? Hacer una fiesta, hacer un encuentro chango en Caleta de Chañaral. Nosotros tenemos dos hermanas que son parte de la familia, que son excelentes reproductoras de comida changa, de esa, del luche con papa, ayúdame Yasna, del pescado asado, del plato ese que hacía la mazamorra, que hacía mi mamá, ¿cierto? Entonces, es ahí donde pueden
encontrarse con nosotros en Caleta de Chañaral los 12 meses del año. Y en invierno, mejor todavía, porque estamos nosotros nomás, y como hace frío, nos abrigamos todos con una gran fogata ahí. Muchas gracias, Oriel. Gracias a ti. Y tu orgullo es nuestro orgullo. Gracias. Gracias a ti. Muy amable. Bueno, en honor al tiempo, agradecer la intervención de nuestra compañera Patricia Rivera, pero especialmente a don Oriel por entregarnos estos conocimientos, por entregar sabiduría. Sabemos que mientras ustedes recuerden, nosotros no olvidamos y de eso se trata el patrimonio. La identidad siempre tiene que estar presente y también los pueblos originarios no son pasados, sino que son pueblos vivos. Agradecer su importante intervención, su participación, además de la generosidad de entregarnos todos sus conocimientos. Y además compartir el significado de la historia del pueblo chango a través de su legado, representando aquí a través de esta balsa de cuero de lobo presente en el Museo del Huasco. Refleja la vida costera, los pescadores, los recolectores de orilla, los buzos mariscadores, en fin, el desarrollo en el litoral entre el borde costero, los buzos, las rocas, las islas, las playas. Además nos invita a proteger el hábitat en donde se insertan estas comunidades que buscan la revitalización y el reconocimiento, así como el cuidado de su diversidad y el ecosistema natural. Es así que de esta manera damos término a esta charla de balsa de cuero de lobo marino y también a su expositor Oriel Álvarez Hidalgo. Además, solo nos queda invitarlos e invitarlas a la próxima charla el jueves 26 con el tema Baile, Danza del Carrizo, su historia y su legado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Rod, muy amable.